amigos, bienvenidos una vez más a un video de ideas, decoraciones, manualidades navideñas y hoy quiero compartir con ustedes dos ideas de cómo pueden hacer pinos navideños con elegancia pero sin gastar tanto dinero. Así que no se te olvide suscribirte, ver el video para que te inspires con todas estas ideas, así que recuerda regalarme un like, compartir el video y también te invito a mi otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Ahora sí, vamos a comenzar. Primer pinito navideño. Necesitaremos aros de plástico de cortina, esferas navideñas pequeñas del color que tú quieras, pintura en aerosol y una estrella. Lo primero que vamos a hacer es cerrar todos los aritos porque ellos vienen abiertos. Estos aritos son de la cortina de baño, son de plástico, los compré en la tienda del Dollar Tree, pero igualmente los venden en cualquier lado, muy económicos. Lo que vamos a hacer es unir los aros por la parte del borde de cada uno y los van pegando. Como esto es con silicona caliente y plástico, esto pega muy bien. Entonces la base va a ser de 7 aros. Trata de que te quede lo más redondo posible. Para la segunda parte vas a usar 6 aros y de igual manera los vas pegando uniéndolos uno a uno, más o menos así. Para la tercera parte vas a usar 5 aros. En realidad, tú puedes usar la cantidad de aros que tú quieras, pero la idea pues es de ir de mayor a menor. Para el cuarto nivel voy a usar 4 aritos. Para el quinto nivel pegué 3 aritos. Y para el sexto y último nivel vamos a usar 2, pero estos los van a pegar diferente. Tienes que abrir el aro y meter uno dentro del otro y ya así lo puedes pegar. Así es que este es el sexto nivel, el último. Va a ser un total de 27 aros. La idea aquí es poner cada nivel uno encima del otro, empezando de mayor a menor, pegándolos con la silicona caliente. De todas maneras, yo al final lo que hice fue pegarlos también con el E6000, le puse un poquito para que quedara un poco más fuerte, así que usa cualquier pegamento, puede ser Crazy Glue, para que queden completamente bien, bien pegaditos, aunque con la silicona caliente está bien. Y mira, amigos, cómo va quedando de lindo. Tú lo puedes dejar así, pero aquí le vamos a poner más cosas. Lo vamos a decorar bien lindo para que se vea más navideño. Voy a usar estos ganchos que son para los ornamentos, pero ellos son muy largos. Así que tuve que cortarlos y también darles una vueltica para así poderlos colgar. Y los vas a colgar en cada unión del aro. Trata de que todos te queden de la misma distancia para que te quede todo más parejo. Otra cosa que puedes hacer es pegar cada esferita, pero en realidad no te lo recomiendo porque si tú quieres cambiar las esferitas para el siguiente año, será mucho más fácil de esta manera. Y mira qué precioso quedan cada uno de ellos. Para estas partes que se ven así como las uniones, voy a usar estas piedritas de acrílico. Ellas son de 10 milímetros, son muy pequeñitas. Pero tú puedes ponerle cualquier otra decoración, si tienes algún botoncito pequeño, bonito, no sé, cualquier cosa puedes poner ahí para que te tape la unión esa y se te va a ver mucho más bonito. Estos arbolitos los puedes lucir no solamente en la mesa de la sala o en la entrada, incluso también hasta en el baño. Y por último le voy a poner la estrella en la parte de arriba, igualmente le puse silicón caliente y después le puse el E6000. Y vean qué árbol más precioso quedó. Fácil y económico. Si quieres lucirlo de noche, también puedes usar de estas luces que son LED, vienen en un alambre. Estas las compré en Target por $3, pero las pueden conseguir ahora en esta época en Walmart, en Target, en Michaels, en cualquier lado. Y estas las voy a poner por la parte de adentro, pero tú las puedes enredar también por la parte de afuera y se te va a ver muy bonito. Estas usan dos baterías AA y son intermitentes. Well, I am
myself and myself only. I've been like that since I was a kid. Segundo árbol navideño. Usaré de los mismos aritos que usamos de cortina, una cinta bonita, esferas pequeñas navideñas, pintura en aerosol de color dorada y una estrella o una flor para el topper. Recuerda cerrar todos los aritos antes de comenzar. Y aquí la idea que vamos a hacer es una forma de un pino, así que pon dos aritos al principio. Para el segundo nivel vas a poner 6 aritos. Para el tercero, 5 aritos, enseguida 4 aritos y así sucesivamente para que te dé la forma de un pino. Pon todas las partes donde el arito se cierra para la parte de arriba. Vamos a comenzar uniendo los dos aros de abajo, que este va a ser el tronco, lo van a pegar con silicón caliente. Ahora van a hacer lo mismo en el primer nivel, van a empezar a pegar todo en la parte del costado, una con otra. Usé silicón caliente porque pega inmediatamente, pero al final lo que hice fue ponerle también el E6000 para que quede completamente unido y te dé la forma. Este tipo de arbolito, como es plano, entonces lo puedes usar en la puerta o en una pared o en un espejo, se ven muy lindos. En total usé 23 aros. Después lo pinté de color dorado y le pasé 2 capas. Mientras se seca el pino, lo que voy a hacer es medir la cinta de 5 pulgadas o 12 centímetros y medio para así poder hacer unos moñitos pequeños. Y lo que hago es doblar la cinta una vez y después poner silicón caliente, pegarla en la mitad y te va a dar la forma de moño. De todas maneras, estos moñitos los venden en la tienda del Dollar Tree, pero solamente de color rojo. Así es de que si tú lo vas a hacer de otro color, pues aquí te enseño la manera súper fácil de hacerlos. Aquí ya tenemos el arbolito, entonces vamos a ponerle todas las esferas. Esta vez sí lo voy a pegar con silicón caliente porque si lo pones en una puerta, entonces si le pones ganchito se va a caer. Y estas esferitas son de esas esferas que son como el disco ball, tienen unos espejos muy lindos, lo que lo hace más elegante y lo hace brillar mucho. Estas esferas también son de la tienda del Dollar Tree, vienen en color plateado y en color dorado. Vean qué lindo se ve ya, pero no les pongas esferas en los dos últimos aros. Ahora entonces, para tapar la parte que une, vamos a ponerle los moñitos, pero empieza desde el segundo. No pongas en la parte del topper porque ahí va a ir la estrellita o no sé, lo que tú vayas a poner. Los moñitos, pues aparte de tapar, le dan un poquitico más de vida, pero tú puedes usar también algunas ramitas o ponerle otra cosa. Yo le voy a poner esta florecita. Esta venía con este otro, pero esto es de metal y me iba a quedar un poco como pesado, así de que preferí solamente la flor. Por último, ponle como un gancho. Yo estoy usando aquí la misma cinta y solamente la enredé ahí, la pegué con silicón para poderla colgar. Y mira qué hermoso quedó el resultado final. Si quieres usar este arbolito en una mesa de la entrada o mesa de la sala, puedes usar un palito de estos de bambú. Lo que hice fue pintarlo de color dorado y lo vas a pegar en, como en el segundo nivel más o menos. Y esto se queda súper fácil porque como es plástico, es muy liviano. Mira qué hermosura. Bueno amigos, espero que te hayan encantado tanto las ideas como a mí para que las luzcas en esta Navidad. Así es de que besitos a todos, recuerden regalarme un like, tu comentario y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!